Bueno, estamos aquí con Aurora, que é membro de Xitanas Feministas pola Diversidade, porque neste Festival das Brétemas, aparte de música, hai outro tipo de actividade, hai conciencia social sobre diferentes temas. Entón, Aurora, contanos, en que consistiu a charla que diches hoxe? Pues la charla ha sido, aparte de hablar yo, sobre todo, las compañeras han confeccionado un vídeo de presentación y han hablado de la historia, sobre todo la vicepresidenta, que es Carmen Fernández Molina, hace una performance muy interesante, que la podéis ver todos en YouTube. La de las piedras, sí, en la mochila. La de la mochila. Y entonces es como la mujer gitana y lo que es los gitanos, cuando nacemos no estamos en la misma igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Entonces es como que tenemos una mochila que cargamos un peso que se va llenando. Cada prejuicio y cada estereotipo que tiene la sociedad mayoritaria contra los gitanos, o que piensan que se hacen estereotipos que se hacen de nosotros sin conocernos, nos va llenando esa mochila. Y cargamos, a medida que vamos creciendo, vamos llenando esa mochila. Claro, que cada vez pesa más. Que cada vez pesa más. Bueno, entonces, o sea, ya me estás demostrando, ¿no?, que este tipo de asociaciones es necesaria. Pero ¿en qué sentido os ayuda comunitariamente, ¿no?, el tener la asociación? O... Pues dar visibilidad a eso, o sea, a que no nacemos en igualdad de condiciones. No, pero por ejemplo, si hay algo injusto, tal, luchar en conjunto también os es más fácil, obtenéis más respuesta. O... Claro. O sea, si no te une, nosotras somos feministas y estamos en todas las plataformas feministas. Igual que este comentado Carmen, también dentro de este, bueno, de lo que han hecho, o sea, del... Corta. Corta ahí. El, que no me sale, ¿cómo se llama? El, ay, lo que te he dicho. Lo que han hecho, el... Un vídeo. El vídeo, el montaje, sí. Un montaje... Ahora sí, ya me ha salido la palabra. Pues en el vídeo también sale la presidenta, que es un gurú, que es María José Jiménez Cortiñas, que fue una de las primeras personas, la primera persona que acuñó el término feminismo romaní, el feminismo de la mujer luchadora gitana, y que somos feministas, somos luchadoras y estamos aquí pues para reivindicar nuestra situación, que somos gitanas y también somos feministas, como mujeres que somos. Claro, tenemos que serlo, ¿no? Claro, tenemos que ser. Sí, pero bueno, hay mujeres que ellas mismas se titulan de que no son feministas. Y te quedas como diciendo, bueno, eres mujer y no eres feminista, no quieres la igualdad, porque el feminismo es la igualdad. Sí, pero mucha gente yo creo que no entiende el feminismo, ¿no? Que se piensa que es lo que se llama ahora hembrismo. Claro. Que es superioridad de la mujer sobre el hombre. Que claro. Es un concepto diferente. No tiene nada que ver. O sea, la igualdad, el feminismo es igualdad, es lo mismo. Y el cambio será feminista o no será, o sea, es así. ¿Y por qué estamos aquí? Pues para dar visibilización a eso, o sea, a que la mujer gitana sufre una triple discriminación por ser mujer, por ser gitana y mayoritariamente por ser pobre, o sea, estar en una clase social empobrecida. Y nos cuesta pues el doble, el triple o el cuádruple que a cualquier mujer no gitana. Yo, por ejemplo, no tengo contacto, ¿no?, con la cultura gitana. Dentro de vuestra cultura, la mujer también, o sea, quitando con la comparación con el resto de la gente que no es gitana, ¿no?, ¿también tenéis alguna desventaja igual dentro de vuestra cultura comparada con los que no somos gitanos igual? O... Hombre, nosotros no por dentro el dentro de vuestra cultura. No, dentro de nuestra cultura, o sea, es como, o sea, en la sociedad paya, o sea, existe el patriarcado. Y a los niños les educan... Igual si es más claro. acentuado. No, o sea, es no. Como la sociedad paya, o sea, es lo mismo. O sea, no por ser gitanos son más machistas. O sea, son hombres de un estrato social. Si es un estrato social más alto y tienen una cultura más amplia, se supone, entre comillas, porque hay de todo. El machista, vamos, puede ser abogado, que te da igual. Puede ser abogado, puede ser juez, como los hay. Y son machistas, pero bueno, se supone que según la clase social eres un poquito más abierto de mente o tienes más habilidad social y no eres tan machista. Entonces,
puede ser por eso, pero realmente no. O sea, igual hay machismo igual que hay en la sociedad mayoritaria. Era una, o sea, curiosidad personal. No, no, hay machismo como en la sociedad mayoritaria. Es lo que hay. Y ya para acabar, estuviste también en la proyección del documental, ¿no? Claro. ¿Qué opinión tienes sobre él? Pues lo he dado. O sea, él para mí se queda... A menos que tú sepas realmente la vida del feriante, te quedas como diciendo, es que son así todos los gitanos, porque... No, a ver, cada casa es un mundo, cada persona es diferente. Claro, entonces, pero lo que tiene la sociedad paya es a tildarnos a todos igual. O sea, el gitano es... O sea, ¿crees que si la gente ve este documental va a pensar pero que todo el mundo vive que todo el gitano forma? Es así. Y realmente no es que todo el gitano sea así, sino todos los feriantes o una parte de los feriantes, la vida del feriante es así de dura, como muestra el documental. O sea, no es por el hecho de que ella sea gitana, sino porque la vida del feriante es así de dura. Entonces, a mí lo que me ha faltado, porque ella... Claro, ella es gitana y ella lo decía, o sea, y ella alardeaba de que era gitana y tenía... muchos de los problemas que ella decía que tenía, también lo tildaba porque era gitana y no, o sea, no. O sea, es por la vida que tú llevas y la relación que tú tienes, etcétera, no porque seas gitana, porque los valores del pueblo gitano en la película no se ven. O sea, que se respeta a los mayores, sí, un pelín, pero vamos... O sea, la cultura, somos una cultura... No, pero bueno, también para poder hablar de cultura tendrías que coger muchos casos diferentes para... No, pero simplemente la cultura diaria. O sea, la solidaridad que hay. El respeto de la pareja. O sea, no se veía. O sea, el hecho de que explique de que el feriante solamente se va a tirar así y sin que los niños vayan a la escuela, justamente los meses que están en feria. Y que en cuanto los niños empiecen al cole, o bien hay una caravana que les va a dar apoyo escolar, los circos, claro, y... claro, uh-huh. O directamente, como se ve al final, que guardan todos los enseres hasta que empiecen de nuevo las fiestas. Pero si tú no lo explicas... Claro, la gente no lo sabe. No lo sabe. Lo sabe quien conoce un poquito la vida del feriante. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Aurora, y a seguir luchando. Nada, en ello estamos. Bueno, pues nada, salud y libertad, hasta Pentali. Chao.